Hola, ¿qué tal? Muy buena noche tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto desde el foro de este espacio informativo, el cual llega hasta sus hogares mediante la señal de Metrópoli Televisión. Comenzando con nuestra primera nota de este lunes 24 de octubre y en relación al vecino estado de Tlaxcala, en esta nota de interés general, le comento que emite Protección Civil de Tlaxcala recomendaciones ante bajas temperaturas. El exceso de temperaturas que se ha registrado en los últimos días en la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite algunas recomendaciones a la población a fin de evitar posibles resfriados o situaciones graves, esto derivado de la entrada al Frente Frío número 4, como lo explicó el coordinador Joaquín Pluma Morales. Bueno, ahorita estar abrigados, ¿no? Ahorita temprano amanece con baja la temperatura, igualmente por las tardes vuelve a descender, entonces sí es muy importante que ahorita se cubran tanto los niños como los señores de la tercera edad y bueno, y la población en general para no tener algún problema con sus vías respiratorias. ¿Hay reportes de algunos municipios donde se registre más baja temperatura? No, afortunadamente ahorita son los primeros fríos que se empiezan a sentir, pero ya se está haciendo los trabajos correspondientes con las diferentes coordinaciones municipales de protección civil de los municipios. Las recomendaciones son estar atentos a los boletines meteorológicos que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, utilizar ropa abrigadora y calzado adecuado cerrado, tapar las rendijas y aberturas de puertas y ventanas, revisar tejados y canaletas, evitar la quema de leña y el uso de braseros como fuente de calor dentro de la vivienda, procurar que todos los miembros de la familia consuman frutas y verduras ricas en vitamina A y C, consumir líquidos en abundancia, evitar hacer ejercicio al aire libre o jugar fuera de casa, venir cobijas, cobertores y chamarras a toda la familia. Al salir de un lugar con temperatura agradable, proteja boca y nariz, ya que un cambio brusco de temperatura puede proporcionar enfermedades. Primero estar monitoreando si hay alguna afectación o cómo las de las bajas temperaturas, a qué grados te están amaneciendo, ¿no? Entonces eso es el monitoreo que se viene haciendo con ellos para así estar atentos a lo que pueda suscitarse. ¿Esto seguirá hasta fin de año? Sí, eso así lo pronostica el servicio meteorológico y bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo día a día para estar verificando las situaciones como con el tiempo, con los climas que se están avecinando. Ante cualquier situación pueden llamar a Protección Civil. Definitivamente al 46-254-79 y 217-25 las 24 horas. Para los automovilistas, la recomendación es evitar el uso del automóvil cuando se presentan heladas o durante la madrugada, debido a la capa de hielo que se forma por el rocío, provocando derrapes. Evitar conducir de noche, ya que los vehículos son más difíciles de detener y las temperaturas son más bajas. Si un vehículo se avería sobre la carretera, el conductor debe colocar una señalización para advertir a los demás conductores y mantenerse dentro del automóvil para evitar pérdida de calor. Y se recomienda no poner el máximo de calefacción del automóvil, debido a que la temperatura exterior puede hacer que los vidrios se dañen. Asimismo, al retirar el hielo que se forma durante la mañana, no se debe utilizar agua caliente. Dentro de lo que es nuestra segunda nota, participan jóvenes tlaxcaltecas en Expo Emprendedores del Instituto de la Juventud. E ingenio por crear su propia línea de productos o servicios fue el impulso de las y los jóvenes para iniciar con su negocio. En la Expo Emprendedores que realizó el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud fue el escaparate para que Liliana Valderas y Antonio Sánchez, quienes presentaron accesorios de bolsillo y materiales de construcción ecológicos respectivamente, hicieran nuevos clientes. Yo soy artista visual, estudié en La Esmeralda, en Bellas Artes, y desde la universidad comienza mi proyecto. Lo empecé como pensando en hacer arte de bolsillo. El arte en muchas ocasiones no es tan accesible para todos, entonces decidí acercarme a los accesorios de mujer y comenzar a hacer collage y unir telas para que pueda la gente pues acceder más a mis piezas, a mis trabajos. También personalizo las bolsas y entonces se vuelven piezas únicas. Están elaborados con diferentes tipos de materiales. Tenemos desde arenas de tepetate, arenas de mina, tierras pómez. El diseño de este material se hizo basado en que esto tiene que tener más fuerza de la barda para que no solamente vaya simple como el bloque. Si ustedes ven, este material tiene el diseño de una figura. Tiene un macho y tiene una hembra. En construcción, exactamente. Este material está basado en hacer fuerza.
El mercadito gastronómico ofreció una variedad de alimentos para todos los gustos. Sobre todo resaltaron los postres como los que elabora Ulises Nezahual. Variedad de repostería, tenemos rebanadas de pastel, gelatina, también tenemos un poco de botana. El negocio nació hace 3 años, se llama Pastelería Dulce Vida y también conjunto con el negocio del Baúl de Valentina, que se encarga de dar fiestas infantiles, decoración con globos y una infinidad, ¿no? Justamente inicia el año 2014 con el apoyo del ITJ, fue el programa de emprendedores juveniles, y de ahí para adelante pues prácticamente hemos mantenido y sostenido el negocio. El interés por tener su propio espacio para comercializar pan llevó a Verónica Conde a acercarse al instituto, quien apoyó y creyó en su proyecto. Todo es artesanal, todo lo hago yo, las masas, los postres, todo ha sido como base de muchísimo trabajo, porque es como la combinación de todo lo que yo he aprendido y todo lo que quise emprender y ponerlo en el negocio. Y tengo pizzas, todo es a mano, todo es artesanal y me dedico a hacer coffee breaks, eventos. En cuanto comenzó la expoventa, familias y visitantes recorrieron los diferentes espacios, como Rubén Díaz y Adriana Álvarez. Tiene muy buen alcance ahorita con tantos turistas que están llegando a la ciudad y sobre todo con el clima que se ha prestado pues para darse la vuelta. Tenemos mucha cantidad de emprendedores en Tlaxcala y creo que es importante darle su lugar. Yo creo que es lo que nos hace falta, conocer más de nuestra propia población, y gracias a esto pues viene todo, ¿no? O sea, conocemos, exploramos y seguimos nuestras tradiciones, que es lo mejor que podemos sembrarle a nuestros hijos. La Expo Emprendedores y Mercadito Gastronómico se realizó hasta las 17 horas de este domingo 23 de octubre. Para ir cerrando con lo que correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que son algunos de los municipios o que abarcan, que tienen que ver con algunos de los lugares de la zona sur de Tlaxcala, reprueben cuentas 2015 de Chautempan, Nativitas, Contla y Tepetitla. Con marcados desencuentros entre congresistas la noche del pasado martes, por mayoría de votos y señalamientos de presunta ilegalidad en los dictámenes, así como en el reclamo de una supuesta falta de claridad, el Pleno del Congreso de Tlaxcala reprobó las cuentas públicas 2015 de los municipios de Chautempan, Nativitas, Contla y Tepetitla, que sumados alcanzan los 100 millones de pesos en perjuicio de la población. Y es que en lo que fue la continuación de la sesión que quedó abierta desde el pasado 30 de agosto, los diputados locales, después de negociar acuerdos hasta poco antes de las 17 horas, sesionaron de manera ordinaria y al término de la regular se inició con la lectura de los dictámenes de análisis de 23 cuentas públicas del 2015, las cuales permanecían pendientes, siendo las de Chautempan, Nativitas, Contla y Tepetitla las reprobadas, como le hemos venido comentando, por lo cual para los 4 casos el Pleno del Congreso ordenó al órgano de fiscalización superior iniciar los procesos penales y administrativos correspondientes en contra de los funcionarios políticos responsables. Pues ahí la información referente a este tema por allá dentro de aquella zona. Y pasando ahora a lo correspondiente dentro de la región de Texmelucan, aseguran 700 litros de combustible robado en Tlalancaleca, 2 camionetas incendiadas y el aseguramiento de 700 litros de combustible de procedencia ilícita fueron el resultado de los operativos policiales implementados durante este operativo de vigilancia realizado la mañana del sábado en San Matías, Tlalancaleca. Elementos policiales encontraron abandonada en la zona de 4 caminos en la comunidad de Tlaloc una camioneta Ford color blanca con placas de Tlaxcala, misma que transportaba 2 contenedores con combustible ilícito, mientras que metros más adelante fueron halladas 2 camionetas calcinadas, las cuales presuntamente también habrían sido usadas para trasladar hidrocarburo. La unidad, junto con el hidrocarburo, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República al tratarse de un delito federal. Por otro lado, productores buscan vender 300 toneladas de flor por temporada de Día de Muertos, entre flor de cempasúchil, terciopelo, nube y gladiola,
productores de diferentes zonas de la región texmeluquense esperan la venta de 300 toneladas, de acuerdo a Bruno Ramírez Juárez, representante de la agrupación 19 de septiembre, y es que a pesar de las inclemencias del tiempo, algunos lograron cosechar flor de terciopelo, la cual esperan comercializar en los mercados municipales y el hoyo entre los 70 y 80 pesos, mientras que de nube, su valor estará entre los 10 y 15 pesos por ramo y el tercio entre los 50 y 70 pesos. Por otra parte, la flor tradicional, que es el cempasúchil, dieron a conocer que se encuentra entre los 80 y 100 pesos el tercio o entre 30 y 40 pesos el ramo, por lo que confían un repunte de ventas principalmente los días 1 y 2 de noviembre. Y bueno, pues ojalá que esta espera de poder comercializar estas 300 toneladas pues se hagan una realidad para pues todos los productores, no solamente pues en este caso dentro de lo que es la región de Texmelucan, sino pues dentro de algunos de los municipios pues de los que normalmente aquí logramos cubrir y darles a conocer la información referente, comentando exclusivamente de aquellos municipios del octavo distrito, de lo que es la región de Texmelucan y por supuesto también de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, concretamente dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Así es que pues ya se aproximan estos días de Todos Santos y de igual forma al respecto le estaremos comentando durante nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, lo invito a que nos acompañe, vamos a una muy breve pausa, seguiremos con más de la información después de ella y por supuesto vendremos con lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Siga con nosotros, vamos a esta pausa. Enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo juega! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Y
Estamos de vuelta después de esta muy breve pausa dentro de este espacio informativo de Noticias al Día y le damos continuidad a la información preparada dentro de lo que es la emisión de este lunes 24 de octubre. Aseguran pipa cerca de toma clandestina en Coronango. Aproximadamente a las 3:10 horas de este lunes, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y personal de inteligencia policial del gobierno estatal realizaron un recorrido de disuasión y vigilancia en predios de la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango. Durante el recorrido, fue descubierta una pipa color blanco con capacidad de 12.500 litros, la cual se encontraba abandonada a unos 350 metros de lo que parecía ser una toma clandestina, pues alrededor se encontraron aproximadamente 10 metros de manguera que permanecía conectada a los ductos de Pemex, por lo que personal de Petróleos Mexicanos se hizo presente en el lugar y llevó a cabo una inspección en la zona para verificar y sellar la toma clandestina. El vehículo con número económico 50 y placas de circulación XB77642, rotulada con la leyenda Novogás, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. Continuando con otra más de las notas relacionadas también a este mismo municipio, Coronango logra récord en desayunos escolares. Con la inauguración del desayunador escolar número 20 en la escuela primaria Rómulo Sánchez Paz en días pasados, el Ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Makoto en coordinación con el DIF estatal, lograron de esta manera instalar el desayunador en preescolares número 20, o que se logró la cifra número 20, tanto en desayunadores para preescolares, primarias y secundarias situadas en el municipio, de los cuales 12 corresponden a la modalidad de desayunos calientes y los 8 restantes a desayunos fríos, por lo que autoridades municipales destacaron que seguirán trabajando de la mano con el CEDIF en beneficio de todos los estudiantes de Coronango para instalar más desayunadores en instituciones educativas y contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje a favor de los alumnos. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de este nuevo desayunador. Por otro lado, en Chautzingo, familias se niegan a dejar su patrimonio ante desgajamiento de barranca. La regidora de Protección Civil de San Lorenzo, Chautzingo, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que luego del hundimiento ocurrido el 4 de octubre en la barranca San José, ubicada en San Antonio Tlatenco, las autoridades municipales se dieron a la tarea de informar a las personas que se encontraban en riesgo. Sin embargo, los propietarios de 5 viviendas de la calle Miraflores rechazaron ser reubicados a pesar de que se encontraron fisuras ocasionadas por el deslave, por lo que resaltó que la gente que habita la zona necesita dimensionar el riesgo y salir de sus hogares, pues además el punto crítico abarca un hoyo de 30 metros, ante lo cual dijo que Protección Civil Estatal ya inspeccionó la zona afectada y por tanto se buscará ayuda federal para su reparación. Continuando con más de la información, pero ahora correspondiente a otro de los municipios del octavo distrito, autoridades de Domingo Arenas inician acciones en favor de la juventud. Este lunes, a través de la Dirección de Obras, el ayuntamiento que dirige Francisco Meneses Muñoz, con el apoyo gestionado ante el diputado Sergio Moreno Valle, dio inicio a los trabajos de rehabilitación del pasto sintético de la cancha de fútbol rápido del municipio en su totalidad, con la finalidad de mejorar las condiciones y sea un lugar más digno para que todos los y las jóvenes de Domingo Arenas practiquen este deporte. Al mismo tiempo, y en atención a una petición realizada por el Comité de Padres de Familia, se iniciaron trabajos de emparejamiento en el campo de fútbol del bachillerato Emiliano Zapata de la cabecera municipal, del cual alumnos y comité se mostraron agradecidos por el apoyo brindado por el ayuntamiento municipal. Ya para ir finalizando con toda la información preparada para este lunes 24 de octubre, Ayuntamiento de Huejotzingo da inicio a obras en juntas auxiliares. Este fin de semana, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dio el banderazo de inicio para la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Tlacomulco e Isabela Católica en la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilulco, así como en la calle Primero de Mayo en la Junta Auxiliar de San Mateo, Capultitlán.
Al respecto, Morales Álvarez aseguró que la actual administración continuará realizando obras para cumplirle a las 8 juntas auxiliares y la cabecera municipal hasta el último día de su gobierno para beneficio de todos los habitantes del municipio. Así es que, pues ahí algunas de las imágenes de estos inicios de obra allá en esta Junta Auxiliar de Santana Xamimilulco y San Mateo Capultitlán. Bien, es así como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, recordándole nos visite y nos siga a través de las redes sociales como Garco Producciones, principalmente en YouTube y Facebook, en donde podrá conocer información más diversa, no solamente de interés municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional. Así es que siga nuestras redes sociales y por supuesto no olvide que cada lunes, miércoles y viernes estamos a través de esta televisora alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Además, por supuesto, le hacemos la invitación para que no deje de visitar ahí la página de Facebook de Huejotzingo Travel, en donde podrá conocer la información de algunos de los servicios y comercios que se encuentran en el municipio, así como de las diferentes actividades que se realizan de manera gratuita también dentro del municipio de Huejotzingo, principalmente pues lo que es la cabecera municipal. Recuerde, visite Huejotzingo Travel ahí en Facebook y en Twitter también, para que pues conozca las diferentes actividades que se realizan en el municipio. Mi nombre es Omar García, esto ha sido todo, lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.